Van. Gracias, TH, gracias a los amables compañeros aquí presentes. El Banco Central, como tú has mencionado, hoy la Junta Monetaria, bueno, en su reunión de la Junta Monetaria, el Banco Central hoy anuncia que decidió aumentar la tasa de interés, la tasa de política monetaria nuevamente, 0.75%, esos son 75 puntos básicos, para llevar la tasa de 6.5% a 7.25%. El mes pasado había aumentado 100 puntos básicos de 5.5 a 6.5. Hay varios aspectos que quiero mencionar sobre eso. Uno de ellos es que, por, por supuesto, el Banco Central lo que está con esto es buscando eh, aumentar el costo del dinero para reducir la demanda interna y de esa forma, entonces, eh, contener un poco la, la inflación, que en este caso no es una inflación provocada por una por una devaluación del peso o por un aumento de la demanda de dólares o por escasez de dólares, ese no es el problema, por eso fíjense que el Banco Central no ha tocado sus reservas internacionales porque no ha tenido que intervenir el mercado cambiario, sino que lo que está es interviniendo el mercado. Inflacionario, lo que tiene que ver con aumentos de precios. Una inflación provocada por medidas internas en el año 2020-2021 y por medidas externas por la influencia de la situación de la, de la crisis entre Ucrania y Rusia. No es un invento del Banco Central, es una tendencia de los países de América Latina, de los de Estados Unidos, de los países de la Unión Europea. O sea, los, las naciones del mundo están apostando a la contención de la inflación por medio de aumentos de las tasas de interés ahora esos aumentos de la tasa de política monetaria de los bancos centrales implica aumentos automáticos de la tasa de interés de los bancos comerciales en cuanto a lo que tiene que ver con los préstamos que le otorgan a sus clientes sin embargo es bueno tomar en cuenta algunos aspectos en cuanto a el nivel actual de esa tasa de interés 7.25% con proyección de seguirla aumentando la última vez que la tasa de política monetaria del Banco Central estuvo por encima de los 7.25% fue en enero del año 2009, que estuvo en 8.5%, en febrero fue reducida a eh, 6%, eh, no, 6% no, a 7%, y de ahí en adelante siguió bajando o se mantuvo fluctuando entre 5, 4, 7%. Eh, seis, no, siete, no, 6, no, 7, no, 6.75 como máximo, desde enero de 2009 hasta ahora. O sea, de, en los últimos 13 años, esta es la ocasión en que la tasa de política monetaria está en un nivel más alto. Pero no solo eso, sino que ese nivel actual de 7.25 está por encima del promedio histórico de la tasa de política monetaria desde la crisis bancaria de 2003 hasta ahora. En el año 2004, la tasa de política monetaria llegó a estar por encima del 50%, por el asunto aquel del salvamento bancario, del salvamento de, de, a, a los ahorristas de los bancos que quebraron, Baninter, Banco eh, de Crédito, Banco Mercantil. Aún incluyendo esos aumentos extraordinarios del año 2004 y hasta ahora, el promedio de la tasa de interés histórico de 2004 hasta ahora, de la tasa de política monetaria del Banco Central, es de 6.8%. Incluyendo los niveles o los años o la época en que ha estado más alta, que repito, llegó a estar por encima del 50%. O sea que hoy día, poner la tasa de política monetaria en 7.25 implica colocarla por encima del promedio histórico de las tasas de interés de 2004 hacia acá. Que te da un 6.8%. Y de hecho, de enero de 2009 hasta ahora, el promedio de la tasa de interés era de un 5%. O sea, 6, 7, menos de 7, 5, 4, 3. Esas fluctuaciones, bueno, te dan un promedio de enero 2009 hasta ahora de 5%. Y el histórico de 6.8, o sea, por debajo todavía del 7.25 al que está actualmente. Quiere decir que tenemos hoy día un nivel de tasa de interés muy alto. Muy alto para lo que estamos acostumbrados. Y repito, va a seguir aumentando. Entonces, la recomendación para las personas que quieren saber cuál es el efecto de este aumento. Bueno, un aumento de la tasa de política monetaria implica un aumento del costo del dinero. Así se traduce el costo del dinero en lo que tiene que ver con la contratación de préstamos. ¿Qué busca el Banco Central con eso? Que la gente demande menos, eh, compre menos o consuma menos a nivel interno y que al mismo tiempo no demande dólares, sino que por el contrario se preocupe o se interese en invertir su dinero en pesos. Y así entonces haciendo inversión De su dinero en pesos También reduce el consumo interno La demanda interna Y a reducir la, la, la demanda interna Se reduce entonces la inflación O se contiene la inflación Esa es la intención Ahora mismo las personas Ahora, que van la pregunta, a tomar préstamo la pregunta, Es buena o no La medida del Banco Central Es correcta Buena no Cuando te digo que es correcta Es porque eso es lo que dice el librito En un momento que tú tienes la inflación presionando tú tienes que eh, eh, contener la inflación tomando medidas restrictivas. Y una de las formas de tomar medidas restrictivas es, con, es aumentar el costo del dinero para contener la demanda interna. Al contener la demanda interna, entonces tú haces que la inflación se, se mantenga más o menos estable o que no aumente. Por eso te digo que es correcta, no necesariamente buena porque... Eh, las medidas de restricción nunca son buenas. Cuando digo que no son buenas, porque al final tú uh -huh. lo que tienes es que. La, la gente que va a tomar préstamo ahora, si tú vas a tomar un préstamo para un vehículo, Digamos para una casa, medida, vas a pagar necesaria. tasa interna más alta. Eh, necesaria, necesaria. 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 Por uh -huh. eso digo que es una tendencia, incluso lo está haciendo la Reserva Federal de los Estados Unidos. Para que ustedes tengan una uh -huh. idea, señores. En diciembre del año pasado, la tasa de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de los Estados Unidos, estaba en 0.25%. Uh -huh. 0.25. Hoy día está en 1.50. O sea, ha aumentado eh, 4, 5, 6 veces más del nivel que estaba. Y eso es muchísimo. Cuando tú hablas de 1.50 en Estados Unidos, eso es altísimo. Bien.